Dieguito, o por mi viejo, jugar en 9. Empecé la escuelita, creo que fui una o dos clases en la escuelita de 9, pero bueno, dejé y retomé en Benur. Arranqué también muy chiquito, arranqué todas las escuelitas, hice las escuelitas, inferiores, reserva y bueno, por tema estudio me fui fuera. Tuve la suerte también de jugar en torneos para Susana, en un momento con uno de los chicos con los que estoy jugando acá en Galo, que es Fabrizio San Martino. Y bueno, también una experiencia muy linda. Bueno, tuvimos la suerte primero de estar en la época de oro de Benur, así que la verdad fueron momentos muy lindos. Bueno, conocí mucha gente, muchos entrenadores que la verdad lo tengo en la memoria, el chaqueño Zimmerman, Horacio Williner, los hermanos Veronese, bueno, son gente que me enseñaron mucho y que los recuerdo con gran cariño. Y obviamente ni hablar de amigos y de compañeros que uno va haciendo a través del tiempo, que con algunos todavía juego o nos vemos acá en las instalaciones. Fue complicado el tema de Benur y el de Colón, y bueno, lo cómico fue que volviendo de Gualeguaychú, unas vacaciones que nos habíamos hecho con mis amigos, volviendo vimos, justo estábamos escuchando lo que era el partido de Benur, el 9 y Quilmes, y íbamos en un auto con un hincha de 9, y así que íbamos medio como las puteadas, y al mismo tiempo también íbamos escuchando lo que era el partido de Colón. Bueno, en ese momento zafó Benur. Tuvimos suerte, no le pasó lo mismo a los equipos rafaelinos, la verdad una lástima porque es lindo que equipos rafaelinos peleen arriba, pero bueno, lamentablemente distintas situaciones hicieron que esto sucediera y bueno, con lo que es Colón también, ese partido que lo recuerdo, que empató 1-1, que no sé si era con Godoy Cruz, creo que lo empataron en el último momento, y bueno, es así, siempre a sufrir y no queda otra. Bueno, hoy juega Colón contra Atlético y esperemos. Ya tengo varios mensajitos que me parecen son insultantes, pero bueno, no queda otra. No con todos, obviamente, pero creo que Horacio Williner fue un referente de mucho tiempo, tanto escuelita, inferiores, también estuvo el chaqueño Zimmerman, que la verdad aprendí muchísimo con él, también me comí mis cagadas a pedo. ¿Quién más? Y Omar Raca, que fue con el que salimos campeón en, como es, inferiores, que fue el primer campeonato en inferior que tuvimos, y la verdad es, con esos tres creo que aprendí muchísimo. Muy lindo, la verdad es, ya lo había dicho antes en una entrevista que me habían hecho, juego con chicos que conozco desde el preescolar, o sea que es, sinceramente, te genera una emoción muy grande venir a jugar con ellos. Son chicos que nos conocemos hace bastante y por lo general cada vez que ingresa alguien es, uno trata de ver qué clase de gente es como para que se pueda adaptar bien al grupo, y la verdad por suerte lo estamos haciendo muy bien. Son chicos que hace años que nos conocemos, casualmente el año que viene cumpliríamos los 10 años y bueno, con ganas de festejarlo si es posible con algún torneo o la mejor posición dentro del mismo campeonato. Sí, es un problemita que tenemos, que siempre entramos en confianza en los últimos momentos del partido. Ya nos había pasado, bueno, en una final anterior, bueno, en otro torneo, y era llegar a los últimos minutos ganando, pensar que ya está todo resuelto, y bueno, nos terminan dando vuelta el partido o empatando, yendo a penales y perdiendo, y que te quede esa angustia amarga, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y son cosas que tendremos que ir arreglando a medida que pase el tiempo. A new